Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, tu canal, el canal de todos vosotros. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien, me alegro un montonazo que estéis todos bien. Aquí estamos, en el punto de llegada de la aventura anterior. Crucemos todos estos montes que vemos por aquí detrás, sí. Y ahora vamos a cruzar el mar para continuar nuestra aventura. No os la perdáis, no mováis de ahí, cobeo, cobejilo. Vamos a empezar un pedazo de aventura, mis amigos. Ahí estamos. Empecemos. Sí, empecemos. Sí. Bueno, ya estamos llegando. Bueno amigos, ya hemos cruzado el charquito. Vamos a empezar nuestra ruta. Bueno, desde aquí, desde esta aventura que va a ser inolvidable, le quiero mandar un gran saludo, bueno, a la Carmechu Pikachu. Un saludazo. Una sevillana, bueno, olé. También con acento andaluz, también de Sevilla, que Sevilla es una tierra, bueno, demasié. Bueno, también un saludo muy especial, un besazo enorme a Ada Lua. Tiene un canal, bueno, maravilloso y estupendo. A Jimmy San, maravilloso canal. Y a Technology HP, unos canalazos que, bueno, el vídeo va por vosotros, mis amigos. Y bueno, por todos mis demás amiguetes que tengo por ahí. Vamos a empezar la aventura tremenda. Vamos allá. Sí. Un saludazo, amigos. Ahí está, mis amigos. La semana pasada crucemos por ese monte de allí. Venimos por ahí, por la zona de atrás. Hemos cruzado el mar con una barquita. Y ahora nos dirigimos hacia la atalaya, mis amigos. Un punto, bueno, que se ven unas vistas, bueno, de película. Ahí está. Vámonos, sí. Bueno, estamos subiendo, mis amigos. Bueno, como sabéis, el Monte Ulia es un lugar cargado de historia, ya que Donosti tiene una historia, bueno, una historia inmensa. Desde aquí, desde el Monte Ulia, aquí lanzaron en 1813 el ataque los ingleses. Sí. Tremendos, invadieron la ciudad y la quemaron. Acordaros, sí. Quedó en pie solo la calle 31 de agosto. Bueno. Que hasta entonces la ciudad estaba en mano de los franceses. Una historia tremendísima aquí en el Monte Ulia, mis amigos. Sí, tremenda. Estamos dentro de un antiguo puesto de vigía, mis amigos. Desde aquí podían observar la llegada de los barcos. Ahí arriba en la puntita de ahí tenemos el Faro de la Plata, donde estuvimos el otro día, mis amigos. Ahí está. Un antiguo puesto de vigilancia. Y bueno, he sido tentado
hasta bajar para aquí. Sí, sí. Para aquí. Va a tocar el mar. Es que el mar, bueno, me devuelve la vida. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Demasiado para el cuerpo, mis amigos. Ahí está. Voy a subir en lo alto la roca esta. Tómalo. Aquí somos los reyes del mambo, vamos. Vamos a seguir la aventura, amigos. Sí, sí. Bueno, amigos, vamos a empezar la ruta senderismo. Hemos dejado el camino bueno y ahora vamos a lo que hemos venido y a lo que vamos. Sí, sí, nos dirigimos por esta ruta hasta la atalaya, mis amigos. Ahí está. Vamos a ver aquí, la vista es espectacular. Una hermosura. Una maravilla de nuestro planeta Tierra, mis amigos. Belleza sin igual. Como veréis, amigos, la precaución siempre ha de ser extrema. Hemos de tener precaución extrema. Acordaros el vídeo anterior. Venir bien calzados, bien preparados. Y si puede ser, en buena forma física, mis amigos. Yo cada día realizo un entrenamiento. Tanto en cinta, en pesas. Y bueno, y luego aparte mis 8 horitas de trabajo, para mantenerme en forma, mis amigos. Como veis, el camino puede ser tremendísimo, por eso la forma física es vital. Un consejo de amigo que os doy para los amiguetes que queréis hacer senderismo y adentraros en la aventura, mis amigos, sí, sí. Estamos yendo por el caminito. Porque os digo, la caída puede ser brutal. Vamos para allí. A seguir, qué nervios. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Qué vistas! Esto es demasiado. Aquí, ¡guau! Es como si renaces de nuevo. Ahí está. La naturaleza y nosotros. Y amigos, qué vistas, ¿eh? Bueno, aquí somos, bueno. Somos los reyes del mambo, aquí, sí, sí, aquí. Guau, guau, guau. Tremendo, acordaros, ¿eh? Forma física, sí. Sí, sí, porque esto, si no se nos va de las manos, ¿eh? Sí, sí, vamos a seguir. Bueno, ya vamos avanzando, mis amigos, sí, sí, sí. Nos vamos elevando cada vez más. Estamos subiendo al Monte Ulía otra vez. De allí y continúa por aquí. Ahí está, a la atalaya. Bueno, la atalaya está desde la Edad Media. Era un puesto de vigía, bueno, de ballenas, de avistar ballenas. Pero bueno, hoy en día, ya sabéis, las pobrecitas, está prohibidísimo. Bueno, cogerlas en el mar, cuidado. Es un animal precioso y tremendo. Pero en aquella época el hombre, bueno, no estaba concienciado absolutamente de nada. Pero hoy, gracias, que hay muchas personas que están dedicadas a ello. A la salvación de especies, vegetación, bosques, bueno. Hay personas muy buenas por ahí que ayudan todo lo que pueden. Ahí está, mis amigos. Bueno, también os digo, si vais por caminitos como el que estoy yendo yo, que estamos en el borde del abismo, procurad siempre ir por la zona más pegada al interior. No os vayáis por la zona
por la zona más extrema al abismo. Porque bueno, esto es, bueno, no quiero decirlo, pero bueno, es muerte segura si caemos, ¿eh? Aquí sí que siempre procurar ir por la parte más interior. Y si podéis agarraros, agarraros. Y si tenéis vértigo para ir a alturas, os aconsejo no ir, mis amigos, porque lo vais a pasar fatal. Ahí está, pequeño consejitos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, como veis ya estamos más cerquita de nuestro destino. Ahí estamos. Espectacular, mis amigos. No tengo palabras para expresaros lo que siento desde aquí, ¿eh? Es demasiado. Demasiado, mis amigos, sí, demasiado. Bueno, ya falta menos, mis amigos, para la subidita. Aquí tenemos por donde bajemos el otro día un caminito que veis por ahí, pa. Fuimos por ahí. Ahí veis el barco en desguace. Y el farito donde estuvimos el otro día, por ahí. ¡Buah! Y bajemos de ahí arriba. Pues ya estamos casi a la altura de subida. Nos queda muy poquito ya para la atalaya, amigos. Sí, nos queda poquísimo. Hecho, amigos, lleguemos a la atalaya. ¡Qué vistas! ¡Espectacular! Ahí está. ¡Una maravilla! Aquí hace mucho viento, ¿eh? Claro, estamos a una altura que es demasiado para el cuerpo, demasiado para los sentidos. Ahí está. Ahí tenemos, amigos, la atalaya. Ya hemos llegado a la cima. Estamos aquí en el Monte Geldo, mis amigos. Acordaros. Monte Geldo. Y aquí tenemos un antiguo transbordador de la época que unía esta punta del Monte Geldo con la otra puntita de allí que veis. Ahí donde está el Faro de la Plata, unía las dos puntas. Hoy en día, claro, en desuso. Un invento tremendísimo de la época. Prácticamente no existían en la época transbordadores de este tipo. Ahí está, mis amigos. Vistas de película. Y bueno, vamos a proseguir nuestra aventura. Como veis, aquí tenemos señales de senderismo. Acordaros siempre de seguirlas, ¿eh? Vamos para allí. Nos espera, wey, espectáculo vivo. Sí. Aquí podéis ver rocas espectaculares. Aquí están, mis amigos. Este es un parque natural, naturaleza pura. Como ya sabéis, desde principios del siglo XX se constituyó como parque de recreo. Claro, para la aristocracia de la época. Bueno, y hoy en día. Y la Peña del Rey. Rocas voluminosas. Ahí está. Utilizadas como puestos de avistamiento. Bueno, también podremos encontrar zonas de picnic. Ahí está. Vamos a ver. Una zona de picnic, bueno, pero seguro que no venden nada, ¿eh? Habéis de llevar siempre agua. Acordaros. Bueno, amigos, nos toca un poco de escalada, ¿eh? Que tampoco viene mal para el cuerpo. Vamos allí. Bueno. Me siento como una auténtica hormiguita aquí. Blic, 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 blic. Parece que de estos agujeritos vayan a salir termitas gigantes, ¿eh? Vamos a escalar, mis amigos. Sí. Vamos. Ahí está. Para arriba. Hop. Estamos subiendo por una cuesta, como veréis todo es roca y nos hemos de agarrar bien por los sitios, ¿eh? Sí, porque si no puede ser tremendísimo. Bueno,
Ya estamos arriba. Ahí está. Vistas espectaculares. Bueno. De película y más allá. Vamos a seguir, que sigue el caminito por aquí. Si más no, tenemos otra hazaña delante nuestro. Ahí está. Otra escaladita para el cuerpo. Vámonos, y... Bueno, como podéis ver, estamos en una zona un poco peligrosa. Y bueno, senderistas excursionistas ponen zona de agarre. ¿Veis todo este cable? Podéis agarraros por ahí, porque estamos, bueno. En una zona un tanto peligrosa. Ahí tenemos una zona de agarre. Ahí ya está. Ya hemos pasado la zona de peligro. Vamos a seguir. Ahí está, mis amigos, hemos de sortear obstáculos tremendísimos. Pero llegaremos, sí que llegaremos, sí. Ahí está. Tremendo para el cuerpo. Eso sí vale la pena, porque el espectáculo, es demasiado. Sin igual, ¿eh? Aquí estamos, bueno. Estamos pasando un día maravilloso. Y como veis, ha salido el sol. ¡Ja! Es lunes, sí. Y aquí está. Aquí tenemos unas calas de leyenda. Acantilados, bueno, impresionantes. Aquí dentro tenemos cuevas también. Pero bueno. Es un día, ya vendremos aquí de espeleólogos. Sí. Tenemos el mar abierto, el mar Cantábrico, mis amigos. Y aquí, como veis, estoy en lo alto de una roquita, ¿eh? Sí. Bueno, ahí no me subo, que es muy grande. Sí. Demasié. Vamos a seguir con nuestra excursión. Sí. Bueno. Como vemos, el camino y la ruta es épica, mis amigos. Ahí está. Estamos, bueno. Subiendo por la montaña arriba, ahí está. ¡Buah! Tremendísimo. Vamos allá, porque esto es una aventura épica, mis amigos. Sí. Demasié. Seguir por aquí, sí. Tremendísimo. Ahí está. Por ahí sigue el camino. Tenemos que ir por ahí. Bueno, vamos a subir este tramo porque estamos escalando la montaña. Estamos escalando, mis amigos, con precaución, ¿eh? Tenemos otra zona de agarre. Porque os digo sin más que aquí, bueno, es un lugar tremendísimo. Ahí está. Camino, hemos de subir para ir arriba. Ahí está. Siempre con cuidado, agarrándose a donde podáis. Y ahí está, amigos. Alejo, pues. Vamos a seguir. El camino sube por aquí. Ahí está. Bueno. Me falta menos. Ahí está. Saltito. Ahí está. A seguir, sí. Bueno, ya estamos casi en la cima. Ahí está. Acantilados aquí, bueno.
Demasiado para el cuerpo, ¿eh? Estamos ya llegando. Bueno, todavía nos queda un poquillo, ¿eh? Sí. Todavía nos queda un poquillo. Bueno, pero todo sea por la aventura. Sí. Ahí está. Qué vistas, ¿eh? Demasiado. Bueno, amigos, ¿cómo estamos pasando la aventura? Bien, espero que bueno, estupendamente. También como yo. Bueno, ahora nos hemos adentrado en otra zona más espesa en el bosque para irnos, sí, pam, 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 al fuerte de Lord John Hyde. Vamos para allá, mis amigos. Sí. Bueno. ¡Tremenda! Ahí está. Nos hemos adentrado en el bosque, amigos. Porque vamos a enlazar un camino que nos llevará directamente al fuerte, mis amigos. Vamos para allá. Estamos en mitad del bosque. Ahí está, mis amigos. Ahí está. He tenido que usar mi instinto aquí en el bosque, pero bueno, ya hemos localizado el camino que nos llevará al fuerte. Ahí está, delante mío. Sí. Vamos para allá. Navallitas a mí, a saltarla. Sí. Bueno, aquí está. También está más un caminito que también se las trae, ¿eh? Hemos dejado el bosque y estamos por un camino. Bueno, hemos dejado el bosque espeso, porque aquí el bosque, hay bosque para rato todavía. Ahí está. Bueno. Estábamos ahí en la puntita aquella, aquello es la atalaya. Ahí al fondo está. Hemos cruzado, bueno, hemos subido desde allí todo para arriba. Para arriba del todo, hasta allí. Y ahora hemos bajado otra vez por el bosque. Y aquí estamos, mis amigos. Aquí estamos y hemos cogido una carreterita que nos llevará directamente al fuerte, mis amigos. Ahí está. Buah. Según mi Fitbit, llevamos 8,41 kilómetros andados. Bueno, lo sincronicé desde que salí de casa, mis amigos. 8,41 kilómetros. Y bueno, todavía nos quedan algunos más, ¿eh? Vamos para allí, sí. Y ahora aquí estamos por un caserío. Aquí está. Aquí tenemos amiguitos, ¿eh? Ahí está, una preciosidad. Ahí está. Hola, amiguetes. Qué bonitos son. Vamos para allá. Sí. Bueno, amigos, estamos llegando. Pero cuidado, que estamos entrando en una zona restringida. O en el caso privada. Y hay caballos sueltos por ahí y otros animales. Hemos de ir con mucha precaución, mis amigos. Precaución total, ¿eh? Cuidado. Tenemos mis amigos cómo me vigilan por ahí, ¿eh? Pues bueno, nos hemos encontrado el fuerte cerrado, mis amigos. Ahí está. Porque igual debe estar abierto en época estival. Pero bueno, ha sido una auténtica subida de adrenalina por aquí. Porque están los animales sueltos. Y bueno. Has de ir muy tranquilo. Si te ven que haces movimientos raros o algo, ¡pim! Te persiguen. Vamos allá. Pues bueno, nada. Ya regresaremos en la época estival, mis amigos. Bueno, ahora me queda todavía un trecho para el punto de partida donde hemos empezado, ¿eh?
vamos para allí, sí. Aquí de regreso en el bosque. Tin, 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 tin. Tenemos aquí panales de abejas, ¿eh? Tremendo. Impresionante. No nos acercamos más, no sea que se líe. Vamos a seguir la ruta para casa. Sí, sí. Vamos. Estamos en zona de pastos, ¿eh? Estamos rodeados, bueno. De verde, verde, verde. Bueno, ya vemos civilización otra vez. Ahí tenemos el puerto, barquitos por ahí. Sí. Y vamos bajando otra vez. Bueno, mis amigos, espero que habréis disfrutado de esta aventura, bueno, tremendísima que hemos vivido. Ya hemos llegado a puerto de nuestra aventura, pero no os preocupéis porque habrán muchas más aventuras, sí, aquí en mi canal, tu canal, el canal de todos vosotros, sí. Bueno, un saludazo, mis amigos, un abrazo a todos y, bueno, un saludito a todos los miembros de mi grupo, ayudando a crecer a youtubers. Ahí está, un abrazo, amigos, un abrazo enorme. Os espero muy pronto aquí, sí, muy pronto, sí, prontísimo, sí, mis amigos, ahí está, prontísimo, pa. Chao, amigos. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Gran hermano que no nos habíamos ido? Bueno, sí, nos vamos, chao, amigos. Venga, un abrazo, sí, bueno, tremendísimo, va.